Para Televisora del Sur, Canal 14, en el cantón de Pérez Celedón, es un enorme placer contar esta tarde con don Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, y precandidato del Partido Unidad Social Cristiana. Nos decía fuera de cámaras que no ha hecho el anuncio oficial, pero por ahí se escucha, don Pedro. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto saludarle. Saludos, sí, señor. Sí, estamos en la víspera de la toma de una decisión y de un anuncio, en efecto, sí, señor. Don Pedro, para entrar en materia, nos decía fuera de cámaras que viene de una gira por la zona sur del país. ¿Cómo no? Vengo llegando del Cantón de Corredores. Los productores de palma de ese cantón me contaron hace algunos meses que ellos pagan un impuesto que a mi juicio es absolutamente absurdo e injusto. Es un impuesto de un 1.5% de la producción de palma. Solo lo pagan en ese cantón. ¿Desde hace cuánto? Desde hace muchos años, 10, 15, 20 años. En los últimos 5 años los productores de palma han pagado más de 1.300 millones de colones. Cuando se atrasan, les cobran intereses del 16% en la municipalidad. Ese impuesto se paga a la municipalidad. Y es un impuesto que se paga solo en el Cantón de Corredores, pero además es sobre los ingresos brutos que tienen los productores. Si un productor no tiene utilidad, igual tiene que pagar el impuesto. A mí me parece una barbaridad, una injusticia, y por eso me apersoné al llamado que me hicieron muchos productores en la cooperativa La Vaquita para ayer firmar un proyecto de ley que estaré presentando el lunes en la Asamblea Legislativa para anular ese impuesto, para deshacer ese impuesto. Me parece que en un momento donde la economía está de rodillas, donde la economía está sangrando, no se vale que se le sangre más al productor con impuestos. Y en ese compromiso de no más impuestos y más bien reducir o eliminar los impuestos a la producción, es que estuvimos ayer en Corredores en esa actividad. Uh-huh. Así es. Don Pedro, además de esa actividad que tuvo por ahí, nos indicaba que también se va a reunir con diferentes sectores. ¿Cómo no? Desde hace más de un año estamos muy cerca de los sectores, asociaciones de desarrollo, sindicatos, cámaras de comercio, cámaras de turismo. Consideramos nosotros que el cierre que hizo el gobierno fue demasiado largo, demasiado arbitrario, demasiado generalizado y sin lógica. La restricción vehicular, uh-huh, era ilógica. Nos obligaban a quienes podíamos andar en moto o en carro a andar en bus. Y después pusieron un aforo en los buses que hacía que la gente se hacinara en las paradas de buses. ¿Cuál era la lógica de que no se pudiera andar en el carro propio o en la moto propia y que tuviera que irse a montar a un bus? Ayer estuve hablando con una mesera, dice que sus compañeros, muchos tienen carrito, tienen moto, entonces que los obligaban a ir hacinados en un bus para luego tener que ir a atender a la gente en el restaurante. No tiene sentido. Así que me ha dado la tarea de acercarme a todos estos sectores sobre todo de la gente que quiere trabajar. Hay mucha gente que quiere trabajar, no quiere vivir de regalado del gobierno, no quiere vivir del bono proteger, pero la gente le pide, le exige al gobierno que la dejen trabajar. Los costarricenses quieren ganarse la vida trabajando dignamente, no de regalado. Entonces, por ejemplo, el caso de Corredores es un caso perfecto. Gente que quiere trabajar, pero no quieren que le saquen la plata de la bolsa indebidamente a través de ese impuesto. Y así yo le puedo dar muchos otros ejemplos de impuestos injustos o de que no están acordes al momento. Y en eso estamos. ¿Por qué Pedro Muñoz quiere ser presidente de la República? Se necesita valentía para tomar las decisiones en este país. Y ha faltado valentía. Se necesita la valentía para hablar y para negociar, para conversar y para acordar. Por ejemplo, estamos a las puertas de aprobar una ley de empleo público que no sirve, simplemente porque el gobierno no tuvo la valentía de sentarse con los sectores, con los sindicatos y con los empresarios a consensuar una ley que sí sirva. Y así yo le puedo dar muchos ejemplos de que este gobierno no ha tenido ni la inteligencia ni la valentía para sacar las cosas adelante.
Yo creo que es un momento de decisiones, no se pueden seguir postergando las decisiones y por eso yo creo que se requiere un liderazgo basado en inteligencia y en valentía para poner de acuerdo a este país, para que el país pueda caminar en la dirección correcta. Además de esa situación que se le presentó a usted en Corredores, que no sé si usted, porque sinceramente es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar con usted, señor diputado, pero ¿qué le llama la atención? ¿Qué más les pusieron en la zona sur del país? Una región empobrecida como es la región Brunca. Hablamos, por ejemplo, del alto costo de los insumos agropecuarios. Cuando usted le echa diésel a un chapulín, usted no ha arado, usted no ha sembrado, la semilla no ha germinado, la planta no ha echado frutos, usted no ha vendido los frutos y no se los han pagado, y ya usted pagó un 42% de impuesto a la hora que usted le echó diésel al chapulín. En este país nos sacan la plata antes de tener utilidades, eso no es justo. La gente está también dispuesta, así como la gente quiere trabajar, la gente está dispuesta a pagar impuestos, pero pagar un impuesto que sea una parte de la ganancia, no que le cobren el impuesto antes de arrancar. En este país estamos llenos de impuestos y de cargas a la producción, y eso es una barbaridad, porque eso lo que hace es que ahuyenta a la gente para que comience un nuevo negocio. Ayer hablando con las cooperativas de autogestión, de mujeres más específicamente, hablábamos sobre un proyecto de ley mío, de conformidad con el cual, si usted tiene un trabajador a medio tiempo, no tiene que pagar cargas sociales por tiempo completo. Si usted quiere contratar a un trabajador nuevo aquí en el canal, porque la cosa está mejorando, pero no quiere tirarse al agua y contratarlo a tiempo completo, quiere contratar a alguien a medio tiempo, la caja no le permite a usted contratarlo a tiempo completo y pagar cargas sociales por medio tiempo. Perdón, no le permiten contratarlo por medio tiempo y pagar cargas sociales por medio tiempo. Entonces, nos están sacando, tanto trabajadores como empleados, la plata de la bolsa antes de siquiera haber producido una ganancia. Ese es otro tema. Por ejemplo, cuando usted le pagan aquí con tarjeta de crédito, el gobierno le capa, como decimos en el campo, le retiene, es la palabra técnica, pero le capa, decimos en el campo, yo hablo así porque soy de Guanacaste, le capa un 8%. Entonces, si usted le hace un pago del 10%, automáticamente un 8% de ese pago va para un adelanto de impuesto de ventas y de impuesto sobre la renta, impuesto a valor agregado. Puede ser que usted no tenga utilidades y no tenga que pagar renta, pero ya le caparon un 8%. Si el pago era de 10 mil pesos, entonces le van a retener 800. Y así yo le puedo dar una lista larga, profunda, preocupante de impuestos y de cargas que van en contra de la producción. Hablaba yo con estilistas que cortan pelo. Bueno, ellas son mayoritariamente mujeres, sufrieron mucho durante la pandemia. Resulta que las municipalidades les estaban pidiendo un certificado de que cumplían con ciertos estándares. Fíjese usted que el certificador de esos estándares les cobraba entre 50 mil y 350 mil colones por darles ese certificado. Esas estilistas no habían hecho un corte de pelo y para sacar el permiso municipal, la patente municipal, les estaban cobrando 50 mil, 350 mil. ¿Cuántos cortes de pelos tendrían que hacer a futuro para poder haber pagado por adelantado esa carga, ese costo? La lista es muy preocupante. Y es más preocupante en la situación en la que estamos ahora, que es una situación de una economía muy golpeada. Estamos en un cantón que es de gente linda, de gente trabajadora. Hay que darle las condiciones a los jóvenes y a la gente trabajadora de este cantón para que pueda salir adelante. Hoy las condiciones no están. Y ese es el empeño que tenemos, dar las condiciones correctas. Yo sé, por ejemplo, que aquí hay muchas universidades. Tenemos que traer las empresas que le van a dar trabajo a esos jóvenes. Pérez Zeledón es una isla. Sí. Es una isla que está aislada, valga la redundancia, por falta de carreteras. Está aislada por falta de internet. Está aislada
por falta de acceso al mar. Es una isla. Nosotros necesitamos darle a Pérez Zeledón las condiciones para que se levante y deje de ser una isla. Don Pedro, ¿considera usted que es la persona para aglutinar las diferentes corrientes del Partido Unidad Social Cristiana aquí en esta zona? Algunos han ido para diferentes partidos políticos. Para aglutinar siempre es indispensable una visión. Usted no puede aglutinar a la fuerza. Usted no puede aglutinar a la brava. Siempre que usted une, tiene que ser tras una visión. Eso es lo que se requiere. Cuando Moisés buscaba la tierra prometida, había una tierra prometida. Costa Rica tiene una gran oportunidad de levantarse donde está. Tenemos que, ya no es ni siquiera un tema de reactivar la economía porque la economía está apagada, tenemos que encender la economía. Para encender la economía tiene que ser un esfuerzo de todos. Entonces, el aglutinamiento, don Franklin, tiene que ser un aglutinamiento que va más allá de las fuerzas del Partido de Unidad. Por eso mi esfuerzo de trabajar con los sectores, por eso estoy trabajando con las cooperativas, por eso estoy trabajando con los sindicatos, por eso estoy trabajando con las cámaras empresariales, con las cámaras de turismo, con las cámaras de comercio. Este es un aglutinamiento, y esa es la palabra que usted utiliza correctamente, es un aglutinamiento de los distintos sectores del país. Este país está muy desunido. Partido Acción Ciudadana gana las últimas elecciones después de haber sacado un 21% únicamente. ¿Qué es lo que significa? Que el otro 79% estaba fragmentado. Este país necesita un gran aglutinamiento, una gran unión, y ese es el esfuerzo en el que yo estoy dentro del partido y fuera del partido. ¿Con quién se estará reuniendo hoy en horas de la tarde? Vamos a estar reuniéndonos con cooperativas. Me parece a mí que las cooperativas son un pulmón y un corazón muy fuerte para esta zona, lo han sido. Voy a estar reunido con el exdiputado Jorge Eduardo Sánchez. Voy a estar reunido con la Cámara de Turismo. Estoy también en contacto con la Cámara de Comercio. Así que es un esfuerzo importante para buscar distintos sectores y a distintos líderes. Para nadie es un secreto que aquí en Pérez Zeledón la infraestructura está debiendo, las presas son terribles, la infraestructura tiene un gran déficit, un rezago de años. Ha sido el Partido Unidad Social Cristiana el partido que más infraestructura ha traído a Pérez Zeledón y necesitamos volver a traer las condiciones. Cuando yo le hablo de internet, es como decir las autopistas de hace 20 años, pero también necesitamos autopistas físicas. Necesitamos pensar también en que cómo conectar a Pérez Zeledón por vía aérea. Así que es indispensable darle a Pérez Zeledón las condiciones y para eso necesitamos que deje de ser una isla y que le demos conectividad con el resto del país y con el resto del mundo. Don Pedro, agradecerle la presencia suya esta tarde y estamos a la orden. El placer es mío y el compromiso es mío. Es indispensable trabajar con los sectores y en eso estamos para sacar al país adelante y para sacar también a Pérez Zeledón adelante. Hemos conversado aquí en TV Sur, Canal 14, con don Pedro Muñoz, precandidato del Partido Unidad Social Cristiana y diputado. Gracias, muy buenas tardes.